And can I just ask, Fernandinho has just said he's leaving at the end of the season. When did you find out about that, and how disappointing is it that he's not staying on? Sorry? Fernandinho has said that he's leaving at the end of the season. Oh, I didn't know it. Is that news to you? Simon, you gave me the news. Sorry about that. I didn't know it. So we will see what happens at the end of the season. We don't know. We don't know what's going to happen. So Fernandinho's also many times so important for me, and it's coming the nice period, and we'll see what happens. But anyway, I will talk to him. I will say, Simon told me this. Is it true? Sí, esto pasó en serio. Pep Guardiola se enteró en medio de su conferencia de prensa que Fernandinho se irá del City. El mediocampista brasileño había anunciado su decisión tan solo unos minutos antes. Regresaría a Brasil. Lo decidí con mi familia, lo que es más importante para mí. Sigue siendo lo mismo que la temporada pasada. No juego demasiado, pero me ocupo de los otros jugadores y trato de ayudar cada vez que puedo. A veces en el campo, a veces fuera de él. Así que, ¿qué piensan ustedes, muchachos? ¿Se enteró Pep realmente de esta manera o merece el Oscar a la mejor actuación? Oh. Ahora pasemos a la siguiente historia y tiene que ver con nuestro gran amigo Cristiano Ronaldo. A lo mejor te acordás de este altercado ocurrido la semana pasada. Sara, la madre del niño que CR7 le rompió su teléfono, ahora dio su opinión y está furiosa. Si alguien lo agrediera en la calle y luego nos invitara a cenar, no lo haríamos. Solo porque es Cristiano Ronaldo, ¿por qué lo haríamos? Amablemente rechazamos el ofrecimiento de ir al United porque Jake no quiere ir ahí y no quiere ver a Ronaldo. No puedes engañar a estos aficionados del Everton. Perfecto, amigos, y ahora pasemos a la tercera noticia del día, que se trata del regreso de Ronaldinho a su mejor nivel. Conviní le preguntó al crack brasileño cuáles serían los defensores capaces de frenar a Kylian Mbappé. Su respuesta: ninguno. No existe ninguno. Con su velocidad y potencia, no se me ocurre ningún defensor que pueda anularlo en el partido. El periodista luego le preguntó si algún defensor del pasado podía hacerlo. Ah, sí, eso cambia las cosas. Puyol, Maldini, Iniesta y Roque Junior. Así que, ¿les parece que existan menos jugadores de primer nivel por estos días? Como sea, eso es lo que parece pensar Michael Ballack. Recientemente, el alemán dijo lo siguiente: Van Dijk tiene mucha suerte de jugar en una era en la que no juegan. Drogba, Lampard, Alan Shearer, Henry, Rooney, Van Persie, Tevez, Adebayor y Diego Costa en la Premier League. Con razón creen que es el mejor defensor de la liga. Disparó con munición gruesa. Pero acá estamos hablando de Van Dijk. La antigua leyenda del Liverpool, Steve Nicol, de inmediato salió en defensa del neerlandés. ¿Me estás diciendo que Van Dijk no podría vencer a nadie físicamente? ¿Ni siquiera a Drogba? Sería algo genial de ver, pero no me digas que Drogba lo pasaría por encima físicamente. A nivel ritmo, no recuerdo ver a nadie, ya sea en la Premier League o la Champions League, que supere corriendo a este sujeto. ¿Puede pasar la pelota? Sí, puede pasar la pelota. Me encantaría saber qué parte del juego de Van Dijk cree que sería susceptible a cualquiera de estos delanteros de los cuales estaba hablando. Déjenos sus opiniones en los comentarios. ¿Podría Van Dijk ser tan bueno en la época de Ballack? Muy bien, amigos, con eso hemos finalizado las noticias de hoy. Acompáñennos mañana para conocer más novedades y recuerden, como siempre, larga vida al fútbol.